y queridos amigos todos, bienvenidos. Después de 2 años, volvemos a retomar lo que quedó aparcado a causa de la pandemia, que aún nos afecta. Ahí donde tú quisiera elevar una oración por todos aquellos que, como se fue, como consecuencia de la misma, se quedaron en el camino. Al tiempo que mostrar el reconocimiento por lo que no han cesado en buscar remedios casi sin tiempo, y asimismo por los que nos han asistido hasta el agotamiento de distintos centros hospitalarios. Entre ellos se encuentra mi querido amigo Miguel, a quien agradezco una vez más que haya confiado en mi humilde persona para presentarle ante todos ustedes como el saltador de la saeta, este arte tan nuestro que inunda de sensaciones y sentimientos el camino de la pasión de nuestro Señor, la Semana Santa de la Iglesia. Miren, hablar de Miguel es francamente fácil. Se le puede definir con 4 palabras. Es una buena persona. Pero a esto, que mucho menos es poco, hay que añadir otras muchas cualidades que lo adornan, tales como muy familiar, grandísimo profesional, amante de las tradiciones de Córdoba y de nuestro pueblo, amigo de sus amigos, desinteresado, buen organizador, pero sobre todo, romano. Por añadidura a la distinción, les diré que es una persona de profunda fe y sentimiento cristiano que ha sabido transmitir a su mujer e hijas que la acompañan siempre. Señores de la Federación de Peñas, no puedo por menos que felicitarles porque no han podido elegir a mejor saltador de la saeta en esta 31ª edición de la misma. Y les digo esto porque Miguel emocionó en las anteriores saltaciones que ha realizado y maravilló en el pregón de la Semana Santa de Castro del Río. Miguel tiene la gran suerte de escuchar a muy corta distancia las saetas, samaritanas y pregones que elevan los saeteros a las veneradas imágenes en las distintas procesiones donde desfilan capitaneando a la escolta. Para quien no lo sepa, Miguel nació en el seno de una humilde familia que le inculcó todo lo bueno que lleva dentro. Su padre, carpintero de los de Gubia y Sierra en mano, trabajó en algunos pasos de las hermandades castreñas. Su madre, ama de casa, cuidaba de él y de sus otros 2 hermanos. El barrio árabe de la Villa Castreña fue conocedor de los juegos y travesuras de un niño al que llamaba cariñosamente Miguelín, apelativo que aún escuchan de algunas personas mayores. Me imagino que como buen embajador de su pueblo, ya les habrá invitado a visitarlo para que goce escuchando solo el roce del calzado sobre la piedra y el silencio de sus estrechas calles. Pero además, que disfruten del colorido floral de sus macetas, que hablen con sus habitantes, que visiten sus patios y que se queden prendados del encanto de la callejita de los Dolores, el mejor ejemplo de la segunda calleja pero ahora en Castro del Río. He mencionado esta parte histórica de Castro porque metafóricamente, por una de las 4 puertas que perforan las murallas, que en este caso se llama Puerta de Marcos, fue por la que hubo de salir para afrontar sus estudios, que le llevarían en un principio hasta Chester y seguidamente a la universidad, donde acabaría la carrera de medicina, que ejerce en la actualidad brillantemente para satisfacción de todos sus muchos pacientes, quienes les agradecemos su permanente interés con una gran amistad. Sería casi imposible describir cómo desde su más tierna infancia Miguel está impregnado de todo lo relacionado con la Semana Santa. Una de sus tareas primordiales es tener preparado su traje de capitán de la escolta de la madrugada para realizar el cruce de guiones en la calle alta. En Castro se denomina a este acto como dejar expedita la carrera oficial a la siguiente.
que realizará su estación de penitencia. Es en este momento cuando se produce la transformación de Miguel, porque todo queda supeditado al mando de su escolta. Solo escucha el sonido del tambor que, con toque lento, acompaña al desfilante suavemente con sus sandalias en el falda y al mismo tiempo evitando con sus lanzas que la madre del mayor dolor consuele a su hijo que con la cruz a cuesta va camino del Calvario. Por ese sentimiento que le invade, estuviera donde estuviera destinado, y en el Ávila, en Barcelona o Córdoba, movía Roma con Santiago para que la madrugada nazarena del Viernes Carlos y Cruz Acuesta, así como la Virgen de Viernes de Misericordia y Soledad, contaran con la presencia de su capitán. Tienen que verlo desfilar el paseillo de la tarde del Viernes Santo a los hombres de la marcha de Pobre Hija Mía, oh Cristo del Carmen, de nuestro adorado y bien cualificado maestro Alaba de Insignia Recuerdo, así como de Centurión. Esta obra es de Martín, un hombre que no se enfrenta, pero que ha conseguido que esta marcha esté denominada actualmente y popularmente como el himno de Castro. Es la pura imagen majestuosa del centurión que va comandando sus tropas. Va a quedar para los anales de la historia castreña que Miguel fuese uno de los impulsores del lunes romano, porque ese es el día en que todas las escoltas romanas junto a las autoridades desfilan rindiendo armas y mostrando respeto a las advocaciones marianas de cada hermandad de penitencia, así como a la patrona de nuestra localidad. Es en la familia donde Miguel tiene sus grandes aliadas, Rafi y su esposa, sus hijas Ana Belén y Rocío, y ahora la pequeña Sofía, todas ellas tan enamoradas como él de la Semana Santa de Córdoba y de su pueblo. No es la primera vez que Miguel exalta la saeta en Córdoba. En cada una de las otras ocasiones ha demostrado sobradamente que el conocimiento de la Semana Santa cordobesa y de sus tradiciones musicovocales. Porque de Domingo de Ramos a Jueves Santo a mediodía recorre todos los itinerarios por donde los pasos del misterio van dando testimonio de fe, veneración y silencio. Después de la tarde de jueves a domingo, Castro le espera. Esta tarde seremos testigos de primera mano como el cantor de la palabra y la sonoridad de la saeta de Juan, de María del Carmen y de Pepi abrirán las puertas de par en par de la Semana Santa cordobesa para que el olor a azahar e incienso perfumen las calles de esta Córdoba milenaria al paso de sus hermandades. Querido amigo, será un placer volver a escucharte para seguir descubriendo nuevos matices de la Semana Santa, de sus cantos, sus tradiciones cordobesas que tú también conoces. Miguel, cuando quieras, tuya es la palabra. Muchas gracias. Danos la salud y la paz que tanto anhelamos y hágase tu voluntad
en este tiempo de angustia y enfermedad. Hoy quiero exaltar en tu memoria esa saeta que tu muerte llora, pero ayúdame a que lo hagas sin caer en vanidad. Cantar quiero tu muerte y tu resurrección en esta Córdoba domingo, templo de trinitarios y gracia, junto a tu divina madre, María de los Dolores y Misericordia, y hacer de mi saeta oración. Ayúdanos a que demos el perdón como tú nos sabes perdonar. Guía mi palabra, Jesús, anida en mi corazón, ilumina mi caminar hasta la redención. Hermanos trinitarios, excelentísimo señor alcalde de mi pueblo, Castro del Río, presidente de la Federación de Peñas de Córdoba y Junta Directiva, hermano mayor y Junta de Gobierno de la Hermandad del Santísimo Cristo de Gracia y María Santísima de los Dolores y Misericordia, ilustrísimas autoridades, sateras, sateros, romanos, castreños, cofrades, señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Permítanme, antes de nada, agradecer a mi presentador esa exagerada e inmerecida palabra que ha tenido hacia mí, fruto sin duda de la amistad que nos profesamos mutuamente desde hace mucho tiempo. Gracias, querido amigo Luis, por dejarte guiar por tu corazón y no por la razón. Quiero expresar también mi gratitud a la Federación de Peñas de nuestra ciudad, en especial a su presidente y junta directiva, por haberme concedido el inmerecido honor de incorporarme a ese grupo de oradores que han exaltado la saeta en nuestra Federación de Peñas en este incomparable marco de la Iglesia de Santa María de Gracia, sede de dos hermandades emblemáticas de Córdoba, nuestro Cristo de Gracia y nuestro Padre Jesús rescatado, a los pies de su Madre en la doble advocación de María Santísima de los Dolores y Misericordia y María Santísima de la Madre. Y es a ellos a quienes quiero rogar por todas las víctimas fallecidas a lo largo de esta cruel pandemia y de esta infausta y amoral guerra, e implorar su protección para poder vivir en paz y con salud. Quisiera estar a la altura hoy en este maravilloso lugar para, con humildad pero con mucha ilusión, poder exaltar la saeta. Y para ello sé que voy a contar con la ayuda de las excelentes saeteras y saeteros que nos acompañan, pero sobre todo espero contar con la benevolencia de todos ustedes. No quiero ocultarles el halago y el honor que para mí supone este acto, pero al mismo tiempo me invade una honda preocupación, especialmente porque en el tema que nos ocupa resulta poco menos que imposible aportar algo diferente a lo ya tratado, exaltado y escuchado por ustedes, dado que desde el 31 de marzo de 1977, fecha en la que organizada por la Peña Flamenca de Córdoba y patrocinada por la agrupación de cofradía, se celebrase en nuestra ciudad el primer acto de exaltación de la saeta. Ha pasado ya más de 40 años. Desde entonces, esta ha sido tratada y analizada por los más destacados cantadores y los más eruditos conferenciantes, razón por la que ya de antemano pido disculpas si soy reiterativo sobre lo que ya conocen o pudieron entender esos ilustres oradores que me antecedieron en sus diferentes exaltaciones de la saeta. Pero en una exaltación de la saeta, las estrellas son quienes las ejecutan y no quienes las saltan. Por ello, permítanme que llame a tratar y les presente a las saeteras y saeteros que nos acompañan esta noche y que nos ayudarán a buen seguro con sus saetas. Es la saeta copla y oración, arte y sentimiento que sale del corazón para ser su canto de viento de las tinieblas la luz y aliviar el sufrimiento de un inocente de la luz. Salid a ser saeteros, a cantar como sabéis. Lleve vuestra voz al cielo en la noche de cuaresma, perfumada de azahar sobre el cuerpo eterno. Sube a cantar, saetero. Llena el aire con tu voz, con tu verbo, con tu gracia. Reza y canta con tu saeta en nuestro barco. Disfrutaremos con la saeta de María José Abajo, cuando quiera María José.
Semana Santa que tiene que ver también y mucho con el placer estético y sensorial.
A lo largo de mis muchos años, ya de cofrade y como penitente con túnica morada o negra, o como romano en cualquiera de mis escoltas romanas, han sido muchas las saetas oídas y sentidas fuera y dentro de los desfiles procesionales. Han sido muchas las vivencias que me unen a la saeta, pero hasta que no leí al poeta Luis de Buscobo, no entendí el verdadero esqueleto interno de la saeta. ¿Qué es la saeta? ¿Es anhelo? ¿Es oración? ¿Es un lamento del alma? ¿Es aroma de virtud? ¿Es dolor que brota y sangra? ¿Es plañidera canción que sale de la garganta para templar nuestras penas con amargura de lágrimas? ¿Voz en labios de vida que nuestro pecho desgarra? La saeta es todo, es más, es trepidación, es ansia, gratitud, amor, espíritu, sollozo, rima, nostalgia, sentimiento, idolatría, fuego, adoración, plegaria, copla sublime y robusta a los cielos elevados, corazón de alegría, de fervorosa esperanza, súplica, duelo, inquietud, cantar que anestesia y calma. Es la emoción andaluza que hasta cuando llora, canta, como nos va a cantar a continuación María José Álvarez.
de todos aquellos que no cantamos, pero sentimos la sed. Decía siempre mi pueblo: yo quisiera ser saetero para hacerte una saeta y en ella mandarte entero mi corazón de poeta. Una saeta librada en el hilo divino para coser esa vida que te rasgó la lanzada. Saeta de puntas finas, mojada en sangre de amores, para bordarte unas flores en lugar de las espinas. Saeta para llegar al corazón que te ofende. Saeta para volar cuando ya sienta la muerte y atravesar sin manchar las nubes para ir a verte. La saeta se remonta a un momento incierto de la historia como un cántico popular. Su finalidad en aquel entonces era incitar a la devoción y a la penitencia en el crucis o como cántico de pasión. Este tipo de saetas sentenciosas como avisos morales fueron cantados en el siglo XVIII por los hermanos de la Ronda del Pecado Mortal, que recorrían las calles para motivar a los fieles a la piedad y el arrepentimiento. Aunque hay autores que hablan ya de saetas vinculadas a las procesiones litúrgicas cuaresmales durante el siglo XV y en las exhortaciones franciscanas de los siglos XVI y XVII. Así, en 1691 se habla ya por primera vez de la saeta como canto. Fue Fray Antonio de Escalay quien decía en su libro: mis hermanos, los reverendos padres del convento de San Francisco, todos los meses del año, el domingo de cuerda por la tarde, hacen misión bajando la comunidad a hacer el viacrucis con sogas y coronas de espinas, y entre paso y paso cantaban saetas cortas de tres versos como estas: puesto Dios en una cruz, tus maldades le clavaron y las piedras le llevaron, o como esta otra: de parte de Dios te aviso que trates de confesarte si no quieres condenarte. Pero dejando atrás esas saetas sentenciosas, el nacimiento de la saeta popular y la costumbre de cantarla al pueblo como expresión de sus sentimientos religiosos data de mediados del siglo XIX. Como apunta a mí mi amigo y paisano Francisco Morales Masonte en uno de sus múltiples estudios sobre la saeta en cuanto a la evolución de la misma, nos dice que al finalizar las prisiones, tras la exhortación de 1834, el pueblo hizo suya aquella saeta de los monjes, surgiendo entonces voces ajenas a las cofradías que comenzaron a entablar un espontáneo diálogo al paso de la imagen, continuando así la tradición literaria y musical de las antiguas saetas misioneras, pero ya sacándolas fuera de los monasterios. Pero es a mediados del siglo XIX también cuando surge la exaltación de la Semana Santa como fiesta de carácter cívico más que estrictamente religioso, incorporándose nuevos componentes escenográficos como las centurias romanas o las nuevas indumentarias de las cofradías. También se reconstruyen celebraciones populares como el cruce de las lanzas que se celebran en algunos pueblos de nuestra campiña, o el pregón del ángel o el del huerto, y que se han ido manteniendo hasta nuestros días en nuestra campiña cordobesa. Muestras musicales de ellos son los romances y pregones litúrgicos de Cacho del Río, Cabra, Doña Mencía, Milán y otros pueblos de nuestra provincia, donde se mezclan cantes judíos y árabes con el propio gregoriano, y que fue lo que el caballero Morán llamó Tomás Liturgias. Pues bien, es a esta reconstrucción decimonónica a la que se incorpora la saeta, transformándose como el medio de expresión que tenía el pueblo para cantar a sus imágenes más veneradas, transmitiendo así sus deseos y plegarias con un componente afectivo y musical. A principios del siglo XX, la saeta pudo encontrar en el flamenco un modo de canalizar su plegaria, y el flamenco a su vez también encontró en la saeta una forma de acercarse a Cristo, a su madre, con el rezo cantado. La expresión artística del pueblo dio forma a la saeta, aflamencándola y adaptándola a sus diferentes estilos. Surgió así una copla cantada por martinete o seguidilla, o también por carceleros, palos que por su hondura casaron bien con la tonalidad negra de la pasión de Cristo. Con la aparición de la saeta flamenca, aquel cante que hasta ahora era ingenuo, sencillo, simplista, musicalmente hablando, por supuesto, pasó a ser un cante con unas dimensiones artísticas tan grandes
que dejó de pertenecer al dominio del pueblo y pasó a ser privativo de los mejores artistas flamencos, capaces de ponerle voz y ritmo a esos versos autosignados, como a continuación lo va a realizar Carmen. Thank you.
escena es la pervivencia del rito de la fecundidad como una necesidad imperiosa de cantar el primavera, porque como todos conocemos es una época de mucho deseo de muchos animales. Esta teoría actualmente está desprestigiada por el respetuosa y poco organizada. El tema de las saetas, por supuesto, es la pasión y muerte de Jesucristo en un rezo plegaria dirigido a Cristo, a su madre, como si fuese una flecha envenenada por el divino que se clava en el ambiente nazareno y en el alma de todos aquellos penitentes y espectadores, generando una comunicación directa y muy especial entre cantador e imagen. José Luis Sanz Palma, en su libro Getsemaní, escribió el siguiente poema en relación a la saeta, describiéndola con una perfección emocional sin igual. Decía así: saeta, ¿de dónde vienes? ¿Quién te dio tu nacimiento? ¿Quién te lanzó por los aires estremeciendo los pechos? ¿Quién en luna conmovida te fue abonando en los tiempos y velaba por las noches la placidez de tus sueños? ¿Quién te dio el coste de bronce y quién tanto sentimiento que dejó sobre tus letras sangre cuajada en lamento? Saeta, ¿por qué vas cortando el aire? ¿Por qué llevas tan adentro de tu corazón sonoro agonía y sentimiento? Agonía traspasada que va creciendo en los tersos. Agonía que contigo se encarna todo el tiempo. ¿Quién eres tú, di, saeta? ¿Por qué pregonas el duelo? ¿Por qué le cambian los pulsos al que te escucha en silencio? ¿Quién te parió a ti, saeta? ¿Quién se llevó hasta tu pecho y te recogió dormida para cantarte en el pueblo? Porque si digo saeta, digo tanto sentimiento que se me llena la boca del amargor de tus versos. Y no con amargor, sino con dulzura, nos cantará Juan Menéndez. Una oración con la que los andaluces nos acompañamos para
vivir y cantar la pasión de Cristo. Sería impensable una Semana Santa andaluza sin saetas. ¿Cómo nos sobrecoge cuando viendo pasar la esperanza de un vellín o el Cristo de gracia a las puertas de este templo? Anuncia en San Agustín, estrella con capuchinos, el Calvario de los Deanes, la paz de la Semana de la Cayosario, o cualquiera de nuestros Cristos y vírgenes en los diferentes rincones angostos de nuestra Córdoba, impregnado de olor, mezcla de incienso y azahar, y surge esa voz espontánea y inesperada del sentido que nos eriza la piel y hace brotar lágrimas de emoción en nuestros ojos. Son momentos que quedan grabados en nuestra neurona espacial. Un año, encontrándome por motivos profesionales lejos de Córdoba, de la Vespa, cuando en mi pueblo todos mis amigos estaban ya inmersos en los preparativos de Semana Santa, en los cuarteles y casas de hermandad, en mí anidaba ya la esperanza. Fue entonces cuando recibí la llamada de mi fallecido amigo Pepe Guillén, uno de los mejores saeteros de Castro y el más comprometido con las saetas, sin duda alguna. Fue un regalo que me dio. Me cantó una semana tarde en la feria por teléfono. Cerré los ojos y con la sola audición de su saeta me transporté a mi ambiente cofrade romano estrecho. Una simple saeta me hizo vivir en la distancia y la emoción de mi mundo semana santero. La musicalidad de su voz excitó mi sentido. Vibraba devorando los buenos momentos vividos en nuestro mundo cofrade. Actualmente se conservan algunos estilos de saetas primitivas en Córdoba y provincia, gracias a muchos estudiosos del tema que han ido investigando y desenvolviendo esas saetas antiguas y han sabido transmitirlas a nivel popular. Una buena labor en este sentido lo están realizando las escuelas de saeteros de Córdoba y Castro del Río, que cuentan con el apoyo del ayuntamiento, hermandades y la colaboración inestimable de saeteras y saeteros en nuestra capital, como fue el fallecido Paco Castellón y lo es actualmente Rosario de Córdoba, así como Juan Luis Carvajal, también en Castro del Río. Gracias a todos ellos, los jóvenes de Córdoba y provincia están iniciándose con los saeteros para que cuando se apague esa virgen privilegiada que actualmente invaden de saetas nuestros desfiles procesionales con un tamborín o una representación, no se pierdan esta forma de cantar y rezar a nuestros titulares durante nuestras semanas. En Córdoba se conserva la saeta vieja de Córdoba, o cordobesa vieja, que tuvo a su mejor intérprete María Saonar, la talegona. Es una saeta litúrgica, llana, parsimoniosa, sin gorgoreos. En Castro se conservan tres modalidades de saeta vieja o primitiva. El pregón o saeta de vigor, que más que un canto es un recitado recto y seco, austero y llano, y aunque aparentemente sencillo, difícil darle su expresión auténtica. Otra modalidad es la saeta de la Vía Sacra, que se canta para acompañar el Vía Crucis el primer viernes de Cuaresma. Y por último, dentro de la saeta vieja castreña, la santidad castreña, la reina de la saeta en Castro, para confortar, para acompañar el dolor nazareno, teniendo su creador más prolijo en la persona de mi querido amigo Paco Carretero. Ejemplos de ello son las samaritanas que a continuación nos va a cantar Juan Villegas. Primero, a nivel de la soledad y segundo, si la voz lo deja, porque ha venido estando tocado, la hará otra al Cristo, cuando quiera Juan. Y en tu nombre.
que según nos cuentan surgió sobre los años 20 del pasado siglo en el cuartel de los apóstoles, y fueron los hermanos Manuel y Juan Hierro quienes la crearon al cantar la saeta vieja de forma alternante, diciendo cada uno un verso. Es una saeta dialogada a las dos voces. Aún recuerdo la primera vez que oí una saeta cuartelera en Córdoba, viendo la procesión en la esquina de la Reja de Don Gómez. Mirando a mi izquierda, veía cómo se alejaba nuestro Padre Jesús después de su suceso, recorriendo la calle Enrique Redil hacia su recogida en la iglesia de San Andrés. Y delante de mí, doblando poquito a poco la esquina de Juan Rufo, con el vestido suave y elegante que le imprimían sus costaleros, aparecía bonita, esplendorosa, pero afligida y dolorosa, Nuestra Señora de la Caridad. Y allí, con la luz tenue de los viejos faroles y el resplandor de la hoguera de Romero que se realizaba en ese lugar aquel entonces, rompía el silencio la voz de un sendero anónimo. Cuando este acabó su verso cantado, contestó otro sendero desde otra esquina, y así, uno tras otro, fueron dialogando y rezando a la Virgen mediante la saeta cuartelera. ¡Qué bonito! ¿Cómo se quedó impregnado mi recuerdo de aquel rezo cantado a dos voces en la penumbra de este rincón cordobés, oliendo al incienso que se derrama al aire durante el caminar de nuestras imágenes titulares, cuyas sombras vemos reflejadas en las blancas paredes de nuestras angostas calles? Y hoy tenemos la suerte de las dos hermanadas nos van a cantar una cuartelera a dos voces. ¿Cuándo queréis? Y por último, saeta exhortativa.
narrativas o de incitación para hacer algo, como algunas saetas viejas, recuerdo las que ya hemos comentado anteriormente. Pero en el canto de la saeta no solamente cuentan quejíos, lamentos, suspiros, flores y musicalidad, que son importantes, pero lo que al final define a la saeta es la eficacia en la comunicación y en la potencia expresiva. El saetero emociona con su cante cuando él mismo se emociona cantando. Es lo que los aficionados llaman transmitir. Y yo, esta tarde, vamos a oír, yo es la primera vez que lo digo, no sé si alguien me ha tenido sucedido anteriormente, una saeta que estoy seguro que nos va a transmitir mucho. Es una saeta, una frontera, una saeta flamenca, pero cantada a tres voces y además con un hombre y con dos mujeres, que es mucho más difícil que con los tonos. Así que cambien, María José, Juan, cuando queráis, demostrando esa maravillosa saeta.
transmisión y comunicación, porque nuestras amigas sarderas y sarderos han vibrado y nos han hecho vibrar con su ser. Bueno, esta noche no está tarde. Han sabido comunicar y transmitirnos su ser. Gracias, Juan José, gracias, Carmen, gracias, Juan. Pues bien, esto es, a mi modo de entender, la saeta, un rezo popular cantado que constituye un elemento fundamental de nuestra Semana Santa y que cada uno de nosotros vivimos de una manera muy personal. En una ocasión, un amigo ubense me pidió que le contara cómo vivíamos nuestra Semana Santa. Difícil de contestar, creo. ¿Cómo podría yo explicarle qué siento cuando a las 3 de la madrugada salgo con esta centuria romana, escoltando mi nazareno en una plaza donde se agolpa todo un pueblo, con 600 penitentes descalzos, cruces de olivo al hombro, y bajo un silencio sepulcral, irrumpe al aire la voz del sagrero con su canto de alabanza a Jesús o a la Virgen del Mayor Dolor? Es tal la cantidad de vivencias, de sentimientos, de recuerdos, que me resultaba imposible explicar. Pero fue un día leyendo el poemario de Córdoba Doliente, amigo Pepe Mariscal, donde encontré la respuesta. Que como es Córdoba en Semana Santa, a ver, ¿cómo te lo explico? Córdoba participa de esa sin igual alegría que al llegar la primavera se siente en toda Andalucía, pero es más serio, con mayor recogimiento. Arte y señorío lo define, amor, rigor, pasión, puro sentimiento. En la víspera, Córdoba deshoja sus flores y las ofrece en plegaria a la Virgen de los Dolores. Después se da de San Pablo, Auxiliadora, Victoria, Palma, Estrella, Caridad, Dulce Nombre, Valle, Trinidad, Candelaria, Procesión, Rosario, Esperanza, Rocío, Encarnación, Gracia, Merced, Tristeza, Nazarena, Piedad, Ángeles, Paz, Amor, o en fin, Amargura, Angustia, Mayor Dolor, Mártires, Soledad, para ya ser alegría cuando triunfa el Redentor y se transforme su dolor, su pena, en algarabía. Y Córdoba se habrá volcado por el Colodro Bailío, San Jacinto, la Catedral de Ares, Puente Romano, San Pedro, la Trinidad, Calle La Feria, San Pablo, Alpargate, San Lorenzo o Cuesta, San Cayetano. ¿Qué importa? Al llegar Semana Santa, Córdoba por María, sus lágrimas, que son flores, por las calles van derramando, en su dolor canta saetas y a su hijo le va a salir. Para finalizar, quisiera pedirle su benevolencia para que me permitiera dar las gracias a cuatro mujeres: Rafi, Marlene, Rocío y Sofía, nazarenas de Nuestra Señora de la Soledad de Canso del Río, cofrades de cuerpo y alma que me ayudan, estimulan e ilusionan mi vida. Gracias también a mis romanos por arroparme en este día junto al Cristo de Gracia. Y como cordobés emigrante que he sido durante muchos años, quisiera terminar este acto con un recuerdo muy especial para nuestros paisanos que no tuvieron la suerte de resolver su vida en nuestra tierra y actualmente se encuentran fuera de ella. Les puedo asegurar que cuando se está fuera de Andalucía, de nuestra ciudad, en la distancia, el cordobés ausente que quiere a su pueblo, que siente sus costumbres, sus tradiciones, sus raíces, tiene a Córdoba siempre presente en su pensamiento, en sus sueños y en sus ilusiones. Y cuando llega Semana Santa, aunque no sepa